tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, en nuestra sección, los lugares que hay por recorrer aquí en la Ciudad de México. El día de hoy nos encontramos en una taquería muy importante aquí en la Ciudad de México, que está ubicada justamente en Avenida Plutarco Elías Calles, casi con esquina Avenida Santiago, en lo que es Alcaldía Benito Juárez. Está cerca el Metrobús Las Américas. El día de hoy vamos a hacer este reportaje sobre los tacos Los Amigos de Charlie. Son tacos los cuales vamos a probarlos este día. Hay de muchas especialidades aquí de la casa. Hay de los tradicionales que hay aquí en nuestro país, desde bistec, hay de chorizo, hay de pechuga, hay de otros más, pero hay unos especiales, así que vamos a entrevistar en este día a Osvaldo, que nos va a platicar. Vamos a recorrer esta parte para hacer la entrevista aquí con nuestro amigo Osvaldo. El día de hoy estamos en esta taquería, pues muy deliciosa, porque hay tacos de todo tipo, pero hay una especialidad de Los Amigos de Charlie. Osvaldo, haz un poquito para acá, por favor. Muy buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, mucho gusto y qué bueno que vinieron aquí a visitarnos. De hecho, gracias por la invitación. Nuestro medio de comunicación, estamos aquí presentes en estos tacos, ya dimos nosotros la ubicación, pero platícanos, ¿cuál es la especialidad de tacos Los Amigos de Charlie? Pues mira, la especialidad aquí, la gente viene por el obispo. Mi papá lo hace desde cero, él cocina desde el principio, desde que empiezas hasta que termina de hacerse el obispo, y los machitos también. Incluso el taco Charlie, que es arrachera con queso, y salen dos tacos grandes, también lo vienen a pedir mucho. Tenemos esas tres especialidades, pero pues generalmente todo está muy rico, la verdad. Y de guarnición, ¿qué es lo que tienes? Platícanos también. Pues mira, de este lado tenemos sopa, papas, nopales, frijoles, chicharrón, y las salsas que tenemos es la de guacamole y mango habanero, que es la que también por la que más vienen, y también la famosa 41, que mucha gente dice, ¿por qué 41, no? Y nosotros decimos, son 40 chiles y una lágrima, porque pica demasiado. Ah, excelente, esa sí no me la sabía. Sabemos que aquí en la Ciudad de México nos dicen chilangos, unos dicen que porque comemos mucho chile, porque aquí hay salsas de todo tipo, desde habanera, chile de árbol, la verde con guacamole, y la que tú mencionabas, que es la primera vez que lo escucho, la 41, así se llama la salsa. Bueno, platícanos los horarios también, ¿de qué horas a qué horas abren ustedes? Así es, trabajamos de lunes a domingo, todos los días, de un horario de 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo. De lunes a domingo, así que los invitamos a que venga la gente a probar estos ricos tacos, y nosotros no nos vamos a quedar con las ganas de probar un rico taco. ¿Qué te parece si me preparas uno de bistec? Uno de bistec. Para que lo probemos, vamos a pasar también para ver las guarniciones. Yo invito al camarógrafo que se acerque para que nuestro amigo, vamos a ver cómo lo prepara, y sobre todo, aquí en México, aquí en la Ciudad de México, los tacos son tradicionales, es algo típico aquí en la Ciudad de México, y cuando vienen turistas en otros países, la gente viene a probar el rico taco. También las tortas, pero lo tradicional son los tacos aquí en la Ciudad de México, y van a encontrar una gama de productos muy ricos, muy sabrosos. Las guarniciones ya nos platicaste, Osvaldo. Vamos a ver y vamos a probar estos ricos tacos para que la gente venga. Los vamos a invitar a todos los de Emblemas de México para que vengan a este lugar, pero antes de que nos los prepares este taco, platícanos, ¿en qué avenidas te encuentras, el número, calles donde te encuentras? Ok, mira, pues esta es la esquina, es Santiago y Plutarco Elías Calles, enfrente del Burger King tenemos en este lado, y de aquí es el Domino's Pizza. Estamos en la Alcaldía Benito Juárez. Bueno, pues ahora sí que los invitamos a que vengan a probar estos tacos. Todos los que vienen de Estados Unidos, los que vienen en otros estados de la República Mexicana, los invitamos porque nuestro canal nos ven no únicamente en la República Mexicana. Tenemos televidentes que nos ven de Estados Unidos, y cuando vengan aquí a la Ciudad de México, pasen aquí a Avenida Plutarco Elías Calles. Está casi esquina con Avenida Santiago, y como dices, está la Burger King, está unas pizzas Domino, y aparte está el Metrobús, que es Las Américas, que es el más cercano. Nada más caminan, agarran Santiago y dan vuelta en Plutarco Elías Calles, y ahí están los tacos Los Amigos de Charlie. Y ahora sí, vamos a probar estos tacos. ¿Qué te parece? Sí, vamos a probar ese de bistec. Hay de arrachera, pero pues para mí es mucha carne. Yo prefiero algo sencillo, pero aquí van a encontrar muchos productos. Hay de chistorra,
mazorra, pechuga de cecina, incluso también hay gringas, alambres, hay tacos al pastor, hay tacos de suadero, longaniza, chuleta, hay campechanos, hay bistec, hay argentino, alambres, chorizo verde, que también es parte tradicional de nuestro México. Hay de todo tipo de tacos, cortes como el chirlón, a la arrachera, ribeye. Hay diversidad de tacos y vemos aquí cómo nuestro amigo Osvaldo está preparando este rico taco que vamos a probar el día de hoy. Nuestro medio de comunicación siempre trayéndoles a ustedes lugares donde pueden venir a comer, cenar o hasta desayunar, porque también creo que en la mañana abren en este lugar, pero aquí donde se encuentran más, yo los invito a que vengan de 6 a 11 de la noche para probar estos ricos tacos. Pero aparte las guarniciones que tiene, las salsas, van a degustar unos ricos tacos aquí en la Ciudad de México. Pues vamos a probar en un momento más este taco, pero quiero invitar al camarógrafo a que venga a hacer unas tomas de todas las guarniciones que tienen aquí, que lo vean a través de emblemas, por favor. Yo invito al camarógrafo para que venga a hacer tomas de estas guarniciones. Miren, hay desde frijolitos, chicharroncito, hay pepinos, hay rábanos, limones, están los nopalitos ricos, las papas que no pueden fallar, y aquí están las salsas muy picosas, ¿eh? Aquí hay una salsa habanera picosísima, está también la verde que es con guacamole. Vemos todas las guarniciones y aquí ya está nuestro taco, que la verdad lo vamos a probar el día de hoy. No se va a escapar este taco, pero yo quiero ponerle de estas, yo le voy a poner las tres salsas, ¿eh? Porque a mí me gustan todas las salsas. Yo hago un combinado que pica, pero pues al final de cuentas es lo que sabe rico en estos tacos de aquí en la Ciudad de México. Sobre todo los extranjeros que nos ven allá en Estados Unidos, en otras partes de, por ejemplo, Centroamérica, Sudamérica, cuando vengan acá, vengan a probar estos ricos tacos. Miren, yo le voy a echar unos nopalitos también, los nopales que es tradicional de nuestro país, papitas, para que esto pues sepa más rico, y las salsas que nunca van a faltar en nuestros platillos, en nuestros tacos. Bueno, vamos a probarlo, pero yo los invito a que vengan a este lugar, vamos a probar este rico taco. Wow, está delicioso. Nosotros los invitamos a que vengan a este lugar a probar esos ricos tacos, que es lo tradicional aquí en la Ciudad de México. De veras hay de todo tipo de tacos, especialidades, pero mejor vénganlo a comprobar ustedes mismos. Hay algo aquí curioso, Osvaldo, que es el reto buffet. Platícanos mejor a viva voz en qué consiste este reto, por favor. Sí, el reto consiste, él se comió 15 tacos en 27 minutos. El chiste de esto es superarlo con un taco más y dos refrescos. Es decir, 16 tacos con todo y dos refrescos. El premio de este reto es que tu consumo obviamente es gratis y nosotros te obsequiamos $1,000 al ganador. Ah, pues ya escucharon, vengan este reto, sobre todo los hombres de buen comer o incluso hasta mujeres, ¿no? Porque hay mujeres que también comen mucho. Así es, tuvimos un caso de una chava que se llegó a comer 11 tacos, ¿eh? Y de los grandes, porque pues es tortilla normal. Entonces, es así, ¿no? Por parte de las mujeres, nadie la ha superado. No, pues vengan a este reto buffet, como ya lo dijo Osvaldo, no se queden con esas ganas, y si ya saben, si llegan al récord, va a ser gratis y $1,000. ¿Quién no quiere $1,000? Excelente. Pues Osvaldo, te agradecemos la atención, muchísimas gracias y buenas noches. Estar aquí con nosotros y qué bueno que le hayan visitado y que hayan probado los taconazos. El taconazo. ¡Taconazo! Informó para ustedes Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. ¡Ajua! Se sufre, pero se goza de un vaso de agua.